¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y reviews. Hoy viernes, pues, fin de semana. Bueno, realmente para lo poco que sirve un fin de semana, que ahora sí que literalmente nada más quedarse a descansar en casa o de plano hacer la limpieza en casa y cosas así, ¿no? Bueno, aunque pues todavía se lucha para poder tener pues la economía funcionando, ¿no? Pero bueno, creo que pues obviamente esta noticia ya es, está en boca de todos, conocimiento de todos, pero sí me gustaría hacer alguna reflexión por allá. Y bueno, resulta que pues tanto hablamos de esto, del cine, de que el streaming obviamente pues se vio pues de una manera pues beneficiada. Obviamente sabemos que cuando hay desgracias, pandemias, guerras, unos se los lleva el tren, otros inclusive se hacen millonarios. En fin, todo depende de qué lado estés en el momento pues de esos sucesos tan lamentables, o a qué te dediques en ese momento, o a qué puede migrar tu empresa. Ya se está hablando, por ejemplo, de que muchas empresas de esas que daban, ponían perifonía, conciertos, tarimas, todo ese tipo de cosas, inclusive ya algunas están, migraron a hacer muebles y cocinas, y váyase a saber, pero sí se está dando. Bueno, Cinemex cierra 100, oigan esto no, o sea, es una cifra, pero dimensionen. Cinemex cierra 145 complejos y renegocia pasivos por 230 millones de pesos. Haciendo un pequeño cálculo, aquí en mi ciudad, nada más hablando de Mérida, es posible que tengamos, no sé, unas, pues unos 8 complejos apenas, y que cada complejo tenga, no sé, 7 salas. Realmente, este número significa que es un cierre gigantesco, gigantesco. Inclusive, en algunos sitios hablan del cierre definitivo de Cinemex, o sea, desaparición de Cinemex. Cinemex cerró 145 unidades fuera del área metropolitana de Ciudad de México hasta que se reanuden los estrenos y las operaciones con restricciones severas, y hasta que las restricciones se sigan manteniendo pues con este grado de severidad, ¿no? La cadena trabaja con bancos como Bilbao Vizcaya, Argentaria, HSBC, Holding, Banco Santander, Bank of Nova, Scotia, para tratar de reestructurar 230 millones de dólares. De dólares. Es que cuando leí la nota arriba, no pensé, Dios mío. No, esto está... Además, podría haber demandas en curso por temas de incumplimiento de pago de sus obligaciones, como deuda en bancos, arrendamientos de propiedades, entre otros. Cinemex es propiedad de la familia del empresario Germán Larrea, tercer hombre más rico del país, con una afortunada calculada en 11 mil millones de dólares, según Forbes. La mayor parte proveniente de Grupo México, y sigue con el control de la ferroviaria de carga Kansas City Southern. Bueno, aquí definitivamente, pues esto no va en un momento dado a hacer que esta persona quiebre, ni deje de ser tan rico. Pero pongámonos en la visión de un empresario. El empresario provee los negocios, varios. Y en esos negocios obviamente se abren cantidad de fuentes de empleo. Si tú cortas Cinemex,
¿cuánta gente directa e indirecta se queda sin trabajo? Ahí está la cosa. Ahí está realmente lo grave de esto. Según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CANACINE, en 2020 los ingresos de las salas bajaron 80%. Por ahora han reabierto 44% de las salas con muy baja afluencia. Por el momento Cinemex no se ha declarado en quiebra. Al menos 760 trabajadores de la cadena causaron baja en Puebla temporal, dijo este medio milenio. El secretario general de la sección 28 del Sindicato de la Industria Cinematográfica, Víctor Alejandro Saavedra, pues obviamente ratifica toda esta información. Saavedra tuvo una reunión con la cadena donde informaron que las salas cerrarán hasta que la distribución de películas se regularice a finales de marzo, o eso creen, o a principios de abril. Solo dejarán el personal de mantenimiento, 20% de los casi 950 empleados locales, o sea, solo allá. A nadie se le va a despedir, pero solo los que estarán trabajando cobrarán. Pero quedas en un limbo. Ya el empleado, porque no tienes ni la liquidación. ¿Y hasta cuándo voy a regresar a trabajar? No me puedo quedar en mi casa, ahí nomás. Obviamente esto no es culpa de Cinemex, pero es el dominó que cuando cae, barre. En Morelia, la cadena cerró el 6 de febrero. O sea, empezaron a haber unos cierres, por no decir paulatinos, hasta que ya, pues definitivamente anunciaron, pues totalmente, ahora sí, a diestra y siniestra, pues esta situación. Obvio, el confinamiento provocado por la pandemia, la falta de estrenos cinematográficos y la casi nula asistencia a las salas empujan a la industria de exhibición fílmica a pagar sus proyectos, a parar sus proyectos por tiempo indefinido. Amigos, esto es realmente una parte de todas las consecuencias que están habiendo. ¿Recuerdan que en algún programa de allá les hablé de que hay mucha falsa esperanza, de que muchos creen que ahorita pues con la vacuna pues ya listo, todo se arregla? Va a venir una era post-COVID que es la que va a traer todos estos quebrantos, descalabros financieros, gente, pues el aumento de pobreza al máximo. Y pues muchos miran, bueno, es que definitivamente, pues es una parte de los más afectados, pues sí. En primer lugar, pues el cine, pues hasta cierto punto es un cierto lujo, un lujo que muchos obviamente se pueden dar. Pero acuérdense cómo ya había evolucionado el cine. En México estaba muy acuñada esa palabra, puches, este baño parece baño de cine. Cada vez que entrabas a un lugar donde el baño estaba muy feo, era baño de cine. Cuando con la cine, no sé si no recuerdo si se llamaba esto, que los que veían el cine aquí en México, estaban todos los precios, ahora sí que bloqueados y todo, ir al cine era, ir al baño de un cine era la verdad terrible. Luego se abre todo esto, obviamente. Bueno, yo recuerdo, a ver, cuando yo fui a ver El Retorno del Jedi en Miami, estaba yo en Miami y fuimos a ver El Retorno del Jedi por ahí de los años 80, y ya existían complejos así. Entrabas a unas salitas no muy grandes y toda la cosa, todo muy bonito. Y aquí en mi ciudad todavía eran las épocas de baño de cine. Colas para entrar. Bueno, una cosa así arcaica. Entonces, todo eso evolucionó hasta llegamos al punto de tener salas donde te servían de comer o podías tomar cerveza en la sala. Claro, esto fue un exceso porque realmente todo estaba a unos precios gigantescos y obviamente
como que no se presta mucho el estar comiendo un bistec en una sala de cine. En el momento que haces así, pasa algo que ya te perdiste, porque hay ciertas películas donde tienes que estar ojo al parche, ¿no? Sobre todo las de ciencia ficción, Marvel y todas esas, los guiños y todo eso. Bueno. Pero ya que llegamos a ese nivel, viene esta situación. Y definitivamente esto nos trae una reflexión total. Y la reflexión es, lo primero que se me viene a la mente es las célebres, famosas, ya famosas internacionalmente, palabras de López Obrador. No vamos a rescatar ni a ayudar a nadie. Si tienen que quebrar, que quiebren. Sigue llegando aquí. Todo sigue igual. La luz, prediales, todo sigue igualito. No hay apoyos, no hay nada. Definitivamente, la situación, cuando erróneamente, nefastamente López Obrador dijo que la pandemia les caía como anillo al dedo, mucho de eso en sus mentes enfermas era se le va a acabar a los empresarios del país y ya vamos a poder controlar. Pero malamente estos pensamientos van ligados a que piensan que solo las grandes empresas están quebrando. ¿Y no? Ya platiqué de qué tan millonario es el dueño del Cinemex. Él no va a dejar de ser millonario. Los que van a pagar las consecuencias son todos los que laboran en Cinemex. Aquí cerca de la casa de ustedes, cruzando una calle, hay una avenida y hay un pequeño mini súper. Un mini súper, algo así como un Oxxo. Venta de chevas y todo. Nada más que es más antiguo que Oxxo. Es una empresa local. Esta empresa lleva más de... bueno, desde que tengo uso de razón. Y un día fui a comprar. Y de repente llego y no encontré unas cosas que necesitaba. Creo que unos frijoles charros o algo así. Y empecé a notar que los anaqueles estaban semillenos. Y de hecho, cuando llegué a pagar, le dije al muchacho, a uno de los cajeros, oye, en broma, yo no sabía nada. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pues, parece una tienda de Cuba, le dije. Como a los dos días volví, pero ya en la mañana, y estaba una de las chicas con las que más tengo confianza. Y oí que estaba hablando con el gerente y le dijo, es que no sé qué, es que no hay nada, dice. Y cuando me tocó pagar, y ya se había ido este otro muchacho, el gerente, le cuente, oye, ¿sí es cierto? ¿Qué pasa? O sea, están los anaqueles semivacíos. Y me dice, es que tuvimos que cerrar una de las sucursales, la del centro, precisamente donde hay muchas restricciones por COVID. Y hubo obviamente que liquidar empleados y toda la cosa, deuda con proveedores. Entonces, esta tienda, que es la que más vende, es la sucursal más grande. Claro, estos empresarios tienen también otros negocios, también tienen una cadena de farmacias. Pero volvemos a lo mismo. Cuando eres un multimillonario empresario, una cosa así te pega, porque le tienes que quitar a tus otros negocios para tratar de nivelar todo. Entonces, que esta de aquí está tratando de salvar a la otra y a esta misma. Y hoy que fui, amigos, ya habían quitado anaqueles y dice que pusieron las sillas así con unas como cintas, como fingiendo que es área COVID o yo qué sé. Pero la realidad yo la sé. Quitaron anaqueles para que los pocos que quedaron parezcan llenos. Y aún así estaban semi vacíos. Esa tienda vende cerveza. Ya la nevera de cervezas estaba apagada y no habían cervezas. Lo que más deja. Y lo primero que se me vino a la mente son las célebres palabras de López Obrador. No ayudaremos a nadie, no rescataremos a nadie. Si tienen que quebrar, que quiebren. Pero cuando quiebra una empresa, ¿cuánta gente se va a la calle? Según el gobierno no hay problema,
es lo que te está haciendo creer. Porque el gobierno te va a dar dinero, te va a regalar dinero para que tú votes por ellos. Pero aquí la situación es muy simple. Morena ahorita está, la 4T, López Obrador y toda su pandilla de criminales están regalando todo el dinero que puedan para que una vez que entren al poder, listo. Es muy probable que ya ese dinero que regalaban ya no llegue. Porque si no hay empresas generando riqueza y impuestos, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, en ese momento, cuando se empieza a acabar el recurso para regalar, ellos ya tienen tu voto, ellos ya ganaron su mayoría y todo. Que esperemos que no sea así. Pero si es así, lo que va a pasar es que ya no va a haber para dar ese dinero. Entonces se van a colgar de la cantaleta que hacen todos los dictadores socialistas. Es que el imperialismo yanqui no nos deja superarnos. Nos tienen bloqueados. Y ese va a ser el argumento de la película socialista de López Obrador en México. Así de simple. Así de simple. Si Morena se queda con la mayoría en el Congreso en estas próximas elecciones, eso es lo que va a pasar. Ahorita están regalando hasta lo que no tienen. Le han tusado dinero a todo para que puedan comprar conciencias ignorantes. Pero cuando ganen, ya no va a haber ese dinero que ya se lo van a haber gastado. Y te van a decir esta misma cantaleta. Porque ahorita van a haber muchos bloqueos. En el sentido de que ya abiertamente Estados Unidos está tirando sus lanzas. Ya abiertamente, ya los estadounidenses están amenazando en que si no se llega a cumplir al pie de la letra lo del Tratado de Libre Comercio, van a venir demandas internacionales carísimas. Y muchas cosas más. Lo de las energías. Todas las inversiones extranjeras están huyendo o están tratando de cerrar. Porque se dan cuenta de que el gobierno no va a dar su brazo a torcer. ¿Qué pasó con la cervecería Brands, esa que cerró el gobierno? El gobierno a nadie le contó, en ninguna mañanera, que el gobierno de la 4T tuvo que pagar una cantidad gigantesca en indemnización a la cervecería. Un completo despropósito de dinero cuando ahorita se necesitan vacunas. Y déjense de vacunas, mil cosas, insumos médicos, algodoncitos, jeringas, todo. Eso no te lo cuentan en la mañanera, ¿verdad? Pero sucedió. Ahí están las cifras, tú lo puedes averiguar. Los millones de millones que se tuvieron que pagar indemnización. Por eso la cervecería ya no hizo más ruido. Ah, ya tengo mi lanita, pues vámonos. Pero ¿cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente ya contratada se quedó sin trabajo? ¿Y todo ese dinero que se botó? ¿Por un capricho? ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Para despedir el programa, amigos, sí es cierto, la empresa Cinemex está en un rubro difícil, muy difícil para estos momentos, con una competencia en cuanto a las situaciones streaming muy dura, streaming piratería, streaming ilegal, ¿verdad? Ok, hasta cierto punto muchos dirían, bueno, es que se veía venir, no es culpa del gobierno, no sé qué, pero en parte, los apoyos, las ayudas, la condonación de impuestos, luz o tratar de ayudar a la gente empleada, pero es que no es solo Cinemex la que está quebrando. Está quebrando todo tipo de géneros. Y las palabras de López Obrador fueron para todo tipo de géneros. No vamos a ayudar ni a rescatar a nadie. Si tienen que quebrar, ¿qué quieren? Así de simple. Claro, porque la 4T necesita todo el dinero posible para seguir comprando conciencias. Pero acuérdense, una vez que tengan el poder,
si se les da, va a bajar esa ayuda, va a empezar a haber escasez de muchas cosas y te van a sacar el argumento de siempre. El imperialismo yanqui nos está bloqueando. Nos vemos para el próximo programa. Y no me da pena decirlo, amigos. Mucha oración, amigos, mucha oración. Hay mucha gente que aún con todo lo que está pasando todavía no quiebra la rodilla. Ven temblar y no se arrodillan. No hay humildad. El ser humano sigue pensando que es un chinguetas y que con sus vacunas lo va a solucionar todo. Y ahí está una entrevista con Bill Gates donde se le está reclamando, pueden verla todos ustedes, sus palabras, todos los, no quiero ahondar en eso, simplemente búsquenla. Y ahí están diciéndole toda la problemática que está pasando con las vacunas. En pocas palabras, no se cuelguen de un solo salvavidas. No crean que la vacuna es la panacea, aún sea completamente efectiva y todo. No crean que en el momento en que se vacune todo mundo, ahora sí que como cambiar la página de un libro se va a solucionar todo. Vacunados, pero millones de pobres en el planeta. Nos vemos al próximo video.